Están ahí. Ya te digo, está Humberto López, Humberto López, ¿cómo se llama? Estela Vázquez y Nubia Solís. Falta nomás uno. Comandante, buenos días. ¿Cómo ha pasado? Un gusto saludarle, gente. Oye, ¿cómo estamos? Edilberto Villota. ¿Cómo? Edilberto Villota. Hola. Ya meto. ¿El distrital de salud cómo se llama? Hardy Morales. Está loco. Velorio, sepelio, sepelio. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo va? Thank you.
¿Cómo estamos? ¿Aló? ¿Qué más, bro? Bien, bien. Sí, estoy en el desfile. Díganme. Sí, sí. No, no te entendí. ¿Cómo, cómo? ¿Pero quién es? ¿Por cuál es de todos los artistas? Sé que está algo. Víctor Manuel está, creo que está en Atacama. No, es que no te escucho nada. No sé, eso no sé todavía. Creo que está en Atacama, hermano. No, la prenda, mi pana, no sé. Ya me te llaman, que te voy a tomar una foto ahorita que llegaron las autoridades. Ya, ya, ya. Atrás, pana. No, no, todavía no llega por acá. Imagino que debe llegar acá a la sesión solemne. 12, 12. Ya. ¿Mande? En la playa, por la playa. Sí. Ya, pila. Ya, pila en vano, ok. Thank you.
Saori. Muy bien, Saori. Amiga. Licenciada. Thank you.
hoy acogió 5 por las delegaciones que han venido a aportar con su granito de arena, con su contingente, en este último día de fiestas de el Cantón Río Verde cerrando con broche de oro, donde todas las organizaciones, todas las delegaciones de las diferentes instituciones educativas, así como el Distrito de Educación, han aportado para que esto sea toda una realidad. Agradeciendo también a todas las autoridades, a todas las delegaciones, a todos los invitados especiales que se han dado cita a vivir este cierre con broche de oro de las festividades. Sí. Algunas
Por acá también nos visita. El móvil de la asamblea dice Unidad de Italia. Instituciones educativas que están pues cumpliendo con esta labor cívica, labor patriótica, con el Cantón Río Verde, que está cumpliendo un año más de emancipación política, 198 años de gesta libertaria y con ello también 22 años de cantonización. Es por ello que se pone de pie también las autoridades para aplaudir a esta gran institución educativa que ha formado generaciones de profesionales y que sigue justamente forjando el bienestar de toda una sociedad bien educada. Siempre se ha dicho que el nivel de cultura de los pueblos se mide por la educación de sus hijos. El colegio o la unidad educativa Aurelio Becerra de Quiñones siempre está presente con sus delegaciones aquí en las festividades. Siempre el público presente en la función de llegar. Siempre la Aurelia Quiñones de Becerra presentando una buena comparsa dancística, bien preparado justamente para este importante acto del desfile cívico. Queremos también agradecer a todos los tenientes de las diferentes parroquias del cantón. Por allí vimos a, Alfonso King, a Gabriel Rodríguez. Por ahí está también César Vera, bueno, todos los tenientes de la parroquia del cantón de Río Verde. Hay nuevo comisario por acá, me dice David Gallón, ¿no? David Gallón es el nuevo comisario municipal en el cantón de Río Verde. Quedándose justamente. ¿Qué? 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 ¿
representan el nombre de la institución educativa. Anteriormente, en estas últimas temporadas de fin de año, han
cambiado ahora con comparsa, con baile. Qué bien lo hacen, muchachos, qué bien lo hacen. Ahí están los estudiantes de la unidad educativa. Esta es una unidad educativa que justamente el mes anterior cumplió un total de 45 años de vida que ha creado. 45 años de vida institucional cumplió la unidad educativa Roma Fuerte. Una unidad que tiene alrededor de 1.200 estudiantes que han grabado desde diferentes sectores portugueses, desde diferentes sectores de Cantón. Vienen aquí a esta unidad educativa Roma Fuerte. Ahí están las maestras y maestros, gente importante del sistema educativo. A la cabeza el licenciado Consejo Chinker, quien es el director de la unidad educativa, que está bajo su responsabilidad la conducción de esta respectiva institución. De esta forma, amigos y amigas, estamos ya finalizando lo que es el desfile cívico cultural en nuestra población Luis. Una vez más, felicitar a la unidad educativa que le puso ritmo, le puso sabor. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Río Verde.